This is CUNY TV, the City University of New York. Hola, bienvenidos a Charlando con Cervantes, el programa que les ofrece tertulias con destacadas figuras de la cultura de los pueblos hispanohablantes. Les acompañamos José María Conjez, que les habla en estos momentos del Instituto Cervantes. Y Raquel Chan Rodríguez, del City College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, CUNY. Tenemos con nosotros hoy día a una de las escritoras más distinguidas de la América Latina, a Laura Esquivel, autora de Como agua para chocolate, novela que ha vendido en traducción al inglés más de 1 millón de ejemplares y en castellano ya se está acercando a esa figura la venta de la novela. Así que le damos la bienvenida a Laura a Charlando con Cervantes. Y Laura, vamos a comenzar haciendo un poco de historia. Sabemos de que tú estuviste involucrada con la pedagogía, con el teatro infantil, que has escrito guiones. Y siempre me ha intrigado cómo diste el salto de los guiones, de la literatura infantil, de la pedagogía, a la novela, y a una novela como agua para chocolate, que tiene una estructura tan peculiar. Sí, mira, yo, como tú dices, yo originalmente soy educadora, y siempre yo tuve que escribir por necesidad, porque no me quedó otra. Yo nunca lo tuve como un proyecto de vida. Yo no escribía ni una carta, escribir una carta me costaba mucho trabajo, pero por necesidad, porque hay muy poca gente que escriba para niños, yo empecé a escribir, estudié teatro, estudié creación dramática y empecé escribiendo obras de teatro, después programas de televisión. Y de ahí yo estaba casada con Alfonso Arau, que es un cineasta muy destacado, y a él le gustaba mucho lo que escribía para niños. Él me animó para escribir para cine, y fue así que empecé escribiendo guiones. Lo que pasa es que en México la industria cinematográfica es una industria difícil, ¿no? Es muy difícil juntar el dinero, levantar el dinero para hacer una película. Entonces yo tenía ahí mis guiones en el cajón, y además los que realmente en quien yo confiaba ciegamente eran Alfonso para dirigirlos. Pero de cualquier manera ya traía toda la experiencia también de la televisión, que tú escribes un guión y a la hora de la hora le quitan no sé cuántas escenas, o te hacen matar a tal personaje, o te lo quitan, te lo cambian, es terrible. Y yo estaba muy frustrada de que no podía expresar todo lo que quería, o de que las imágenes que yo proponía no se podían llevar a la pantalla tal y como yo las había imaginado. Entonces, curiosamente, escribir Como agua era escribir la película, mi película ideal. La película que nadie me iba a filmar, que no me iban a decir, no tenemos presupuesto para esto, hazla nada más en un departamento, no tenemos para el rancho, no tenemos. Y fue así que la escribí, pero lo que son las cosas, el éxito de la novela hizo posible que se hiciera la película, pero nunca lo esperé. Y fue así como que una cosa siempre me ha llevado a la otra. Tú nos decías un poco antes de empezar el programa, mientras estábamos charlando, que tienes una imaginación fundamentalmente visual, que se te ocurren primero imágenes, mucho antes que las palabras. Es decir, es como si vieras primero una película y luego escribes tus novelas, ¿no es así? Sí. Yo creo que me viene de todo esto de la televisión, luego del cine, y para mí es muy claro, yo veo en imagen el problema y la cuestión dramática con mucha mayor facilidad que en el papel. Entonces, por ejemplo, ahora con mi segunda novela que estoy escribiendo, hubo un momento en que estaba yo atorada, no podía continuar, y la solución fue escribir el guión de cine.
Entonces a la mitad suspendí, escribí el guión de cine y ahora ya nada más estoy. Sí, a mí me ha interesado mucho lo que le comentaste a José María, porque en efecto, en Como Agua, el sistema de hay un sistema de comunicación que desplaza al signo lingüístico. O sea, la comunicación de los personajes principales, ¿no es cierto?, se hace a través de las recetas de cocina, y la cocina se convierte pues como en un lugar sagrado, y el resultado de esa cocina influye, ¿no es cierto?, en la actuación de los personajes de la novela, y decide, por ejemplo, su vida. Estoy pensando en esa famosa receta que me tienes que dar a ver si es que funciona, esta de las codornices en pétalos de rosa, ¿no? Entonces, ¿por qué, Laura, le das tú a la cocina esa importancia, no solo a la receta, sino a la cocina como espacio dentro de la novela? Bueno, mira, es que para mí es la misma importancia que tiene en mi vida. Yo soy una persona que creció junto al fuego de la cocina de mi abuela, de la cocina de mi madre. Mi madre ha pasado la mayor parte de su vida dentro de la cocina, y mi madre es la persona más sabia que yo conozco, y ella nunca fue a la universidad. Yo ahí en la cocina he aprendido muchísimo más que en las universidades. Yo pienso que lo que pasa es que este siglo devaluó muchísimo, sobre todo este siglo, en general, todo lo que tenía que ver con estos espacios. Todo lo que pasa dentro de la cocina no tiene un valor productivo. Uno no está produciendo, no está obteniendo una ganancia económica. Por lo tanto, en este siglo que se ha caracterizado por las cuestiones económicas, obtener, cubrir tus necesidades materiales en contraposición de las espirituales, bueno, ahí no pasaba nada, ahí no estaba ocurriendo nada. Y yo pienso que es la fuente original de conocimiento. De ahí salieron a las universidades, ahí es donde realmente se ha descubierto, el hombre ha descubierto los elementos que conforman el mundo, cómo transformarlos. Hay una magia, es un laboratorio impresionante de alquimia, suceden cosas minuto a minuto, y yo estoy convencida de que uno transmite emociones, de que es un lugar completamente mágico, que si tú unes los cuatro elementos de la naturaleza más tu emoción, por supuesto que el resultado tiene que ser mágico. Y siempre tuve la obsesión de trasladar todo este mundo a la literatura y de narrar de alguna manera la historia de una familia a través de recetas. Porque en mi caso, y yo pienso que en el de todo mundo, nuestro pasado está encerrado en recetas, ¿no? Es decir, los momentos más importantes de tu vida siempre ha estado presente una receta de la madre, de la abuela, no sé qué. Cuando uno se casa, uno quiere comer es el platillo de la familia, ¿no? Y todo el mundo participa. Y así es. T.S. Eliot decía, y estaba de acuerdo completamente contigo, que una de las pruebas de la decadencia de Inglaterra era el descuido que los ingleses tenían en la cocina. Y yo iba a preguntar, relacionado con esto, has hablado de tu madre, de tu abuela. En la novela, efectivamente, hay al principio y al final una primera persona, la narradora, que parece la propia Laura Esquivel, y que dice que todas estas recetas las aprendió de su abuela, que era la protagonista del libro. ¿Es entonces una crónica familiar? ¿Qué es lo que hay de fábula en la novela? ¿Qué es lo que hay de autobiografía familiar? Claro. Mira, no es estrictamente autobiográfica, pero por supuesto que sí, en el sentido de que la cocina es parte importantísima de mi vida. Pero yo, inclusive, ¿sabes? Hay un dato curioso. Yo al principio, yo quería hacer una serie de cuentos. Yo nunca planeé la novela. Yo quería realmente dedicar cada cuento a un personaje real de mi familia, que hubiera hecho que te tire el chorizo, ¿no? Bueno, sí, esa persona que lo hacía como nadie, yo quería dedicarle un cuento y que fuera real, pero no pude.
Intenté, tengo por ahí el primero, intenté y fue dolorosísimo porque sí estaba relacionado conmigo. Y toda la tarde me la pasé llorando, acordándome de esto, y lloré. Yo dije, no, nunca voy a acabar. Entonces, lo que decidí fue crear una familia ficticia que no tenía nada que ver conmigo y le hice la historia gastronómica a esa familia con las recetas que a mí me gustaban. Eso sí, las recetas son todas ellas muy queridas por mí, pero se las puse a otra familia y entonces ya la cosa funcionó. Sí, es curioso porque en la edición mexicana del libro, no, no sé si está en las otras también, antes de llegar a la propia portada, ya dentro del libro, la página titular más propiamente, hay un refrán: a la mesa y a la cama una sola vez se llama. Así Entonces, pero a mí lo que me interesa del refrán, quisiera saber, uno, por qué lo escogiste, y segundo, que, bueno, a la mesa y a la cama son dos espacios que pueden concitar poder o no para la mujer. Si de alguna manera, al escoger ese refrán, tú querías, como decimos en los Estados Unidos, empower, ¿no?, a esas personas que están en la cocina y en la cama, a veces no tan gustosamente en uno o en otro lado. Sí, yo pienso que se empata en el sentido de que las dos son un acto de amor. Yo, el amor es lo único que puede hacer de dos cosas una, ¿no? Y bueno, no tenemos problema para entenderlo en la cama, pero en la cocina, bueno, en la sabiduría popular siempre ha estado presente, ¿no? Yo quería enfatizarlo, por eso lo escogí. Yo pienso que yo tengo la teoría de que durante la comida se invierte el rol sexual de la pareja. Y entonces el hombre pasa a ser el elemento pasivo, la mujer es el activo y la mujer es la que es la que realmente penetra a través de la comida, es la que está penetrando en otro cuerpo, lo cual lo hace un acto muy intenso y es un acto de amor. Y yo pienso, y ya, bueno, ya aunando, ya metiéndose uno donde no lo llaman, yo pienso que de ahí viene toda esta cuestión de, por ejemplo, de los hombres, que la sopa que le hacía la madre, nunca la esposa la puede hacer igual, ¿no? Entonces ya ahí tendríamos que ver Freud qué dice, pero por qué se establece esta relación? Sí, pues. Claro que eso es otro tipo de amor, pero igual, aunque la haga igualito la esposa, aunque la haga, le ponga exactamente lo mismo, él dice que no sale igual. ¿Por qué? Por el afecto, yo pienso que tiene que ver. Tiene que ver, no se repite la misma sensación. Aparte de la importancia de la cocina en la novela, esta tiene una estructura bastante peculiar que se la proporciona el hecho de que tú la llamas novela por entregas. Entonces es como un folletín. Al Claro. final de cada capítulo pone continuará. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Esto es un homenaje a la literatura popular o...? Sí, yo quería rescatar el folletín. Sí. Mi sueño dorado es que me lo hubieran publicado por entregas. Ese era mi sueño dorado. Pero nunca se pudo. Entonces lo que hice fue tratar de que pareciera que alguien había coleccionado las entregas y que formaba el libro. Yo me propuse, a mí me gusta mucho tomar cosas satanizadas por la sociedad. En la novela me propuse rescatar dos cosas, ¿no? El espacio de la cocina, que es altamente devaluado y satanizado, y otra, el folletín. Yo defiendo mucho el género del melodrama y esa era mi intención precisamente, traerlo a la actualidad, porque el romanticismo lo dejamos en el siglo pasado y en este siglo todo mundo se empeñó en que la razón ocupara un lugar predominante y que la emoción se quedara por allá escondidita, nadie se le permitía llorar, demostrar sus emociones. Hablar de amor, inclusive ahora uno va a una reunión y habla de amor y es hasta como mala palabra, ¿no? Está como muy mal visto. En este momento hay que hablar del orden económico mundial y de los rumbos de la democracia y ya nadie habla del amor. Y yo pienso que por eso tal vez ha tenido tanto éxito, porque uno siente el libro, porque hay una carencia en el ser humano por ahí que hay que balancear.
quiero retomar un poco la idea del folletín que José María trajo a colación, pensando en que una obra capital de la literatura mexicana e hispanoamericana, de nuestra cultura hispánica, se publicó en folletín. Estoy pensando en El Periquillo Sarmiento, que apareció por razones muy diferentes a la tuya, porque su autor hubiera querido que apareciera pues en libro, pero no pudo por asuntos de censura, etcétera. Apareció en folletín y después, bueno, ya se publicó en libro. O sea que en cierto sentido tu obra retoma esa tradición del folletín. Pero me interesó mucho lo que dijiste de ese rescate que intentas hacer, no solo de la cocina y del espacio que representa la cocina, pero también hay un personaje que a mí me parece fascinante en el libro, como agua para chocolate, y es Luz del Amanecer. Ay, que sí. Es, digamos, por su ascendencia indígena, también es un grupo, un sector de la sociedad que ha sido satanizado tanto en la América hispánica como en los Estados Unidos. Entonces, también aquí vemos ese deseo de tu parte, creo yo, de como de reordenar un poco la sociedad, orientándonos a otros valores que han sido disminuidos por la cultura hegemónica. Y quería, en relación a esto, que nos hablaras un poco de Luz del Amanecer, que al fin y al cabo nos da un poco la clave para la recuperación del personaje principal y para la conclusión un poco de la novela también. Claro, sí. Sí, hay dos. Mira, Luz del Amanecer era la abuela del doctor. Del doctor Brown. Y Nacha es un personaje, exacto, también muy importante en la vida de Tita. Uh-huh. Sí, yo pienso que esos... En la novela está muy claro, ¿no? Hay una tradición castrante, impresionante, que está anulando todos los deseos de mi protagonista, ¿no? Ella no puede querer casarse, no puede... sus deseos vitales de la misma maternidad, de la mamantar, todo esto está anulado. Pero entonces, esto tiene que ver... Curiosamente, quien ejerce la represión es una mujer... pero que está representando un orden masculino, ¿no? De organización. Patriarcal. Claro, de normas, de todo esto, aunque esté hecho por una mujer. Porque de pronto la gente dice, no, pero tú pusiste a la mujer. Sí, pero la mujer es la encargada de reprimir, pero en base a un orden social. Ahora me viene a la cabeza, la madre de la novela, de tu novela, se parece a Bernarda Alba. Muchísimo. ¿No te lo ha dicho nadie? Claro. A mí no se me había ocurrido hasta este momento en claro, que lo estabas diciendo. Claro, claro. Se parece a Bernarda Alba. Es una mujer, supuesto, también que impone una dictadura al mundo de mujeres, además. Al mundo de mujeres. Pero entonces, por un lado está esta fuerza, pero Tita tiene, lo que la salva a Tita es que tiene, por el otro lado, le viene toda la tradición, pero toda la tradición que tiene que ver con la vida, con el gozo, con el amor, son también tradiciones, pero que sí permiten la expresión verdadera del ser humano, sí te lo permiten. Entonces ella, gracias a esto, ella puede transmitir sus emociones y puede convertirse en una transgresora total de todo, ¿no? Empezando en la comida, ella realmente se conecta sexualmente con el amor prohibido. Hasta que llega un momento en que ya transgrede por completo las normas sociales y logra. Lo interesante del personaje es que gracias a esta poderosa influencia que tiene que ver con nuestras raíces, con la vida, con el gozo, ella a partir de la cocina realmente logra transformarla, logra un cambio en la sociedad, que es la creación de un nuevo ser, que es Esperanza, que es un ser que va a ir a la universidad, que va a estudiar, pero que tiene también el amor por la vida y el respeto, ¿no? Yo supongo, te iba a preguntar cómo te sientes tú en cuanto a la recepción que ha tenido, recepción crítica de la novela. Me acuerdo que Juan Ramón Jiménez decía que el primero que comparó Las lágrimas con perlas fue un genio y el último que lo repitió un imbécil. Y digo esto porque a la novela hispanoamericana le han puesto la etiqueta esta de que es realismo fantástico y con eso se ha quedado.
¿Qué dirías tú? Es tu novela realismo fantástico, y perdón por emplear algo que a mí un poco me repugna. Sí, yo no estoy de acuerdo. Yo no me meto en eso, pero bueno, yo no soy académica ni me meto en esas cosas, pero yo no la considero así. Yo pienso que tiene algunas cuestiones hiperbólicas, pero que para nada es realismo mágico, porque de las cosas que yo hablo son completamente reales. Una madre va a estar presente hasta que tú la mates. Una madre tan castrante, esa presencia que Tita oía y veía es completamente real. Si tú te pones a tejer todos los días de tu vida, vas a tener una concha realmente enorme. Sí, es una exageración, pero pasa. Lo único que puede ser, pero que yo lo tomo más como metáfora, porque yo estoy convencida de que sí hay un cambio. Cuando tú pones un gran amor y una pasión, incendias a cualquiera, ¿no? Como Gertrudis. Pero sí, yo no estoy de acuerdo en que sea realismo mágico. Me alegro. La idea de la hipérbole no es, o sea, de la exageración, llamémosla así en el lenguaje de todos los días, digamos, es algo que está muy dentro de la tradición popular de la América Latina. O sea, la cultura popular, al repetir un mismo hecho una y otra vez, pues exagera, agranda, cambia. Y en cierto sentido yo creo que tu novela está sentada dentro de esta tradición de la cultura popular. Pero quería volver al personaje de la mamá, o sea, la matriarca de la familia, que representa los valores sociales transgredidos, subvertidos, si se quiere, por Tita, Chencha, Luz del Amanecer, y un poco el doctor John Brown, que es un personaje también fascinante, para decirte que ella también, en su pasado, recordemos a la hija, que no es del esposo, sino de un amante que tuvo, fue víctima de esa sociedad y ha tenido que vivir totalmente escondiendo ese hecho. Y hasta su esposo, cuando se lo dijeron en una reunión social, murió de un ataque al corazón. O sea, en fin, que ella es víctima de esos valores que está tratando de imponer en su casa, y de ahí la contradicción de ese personaje. Claro, claro, ese personaje es muy interesante, porque no es una mujer que reprime porque sí, es una mujer, es una represora que ha sido reprimida, ¿no? Uh-huh. Eso es todo. Nada más quería también decir otra cosa que pienso que es muy interesante, que yo reflejo nada más nuestra forma de vida. Nosotros, no es realismo mágico, porque es la vida de día con día. Yo personalmente, yo fui testigo en una fiesta de un pueblo. En México decimos que la gente que ha hecho un coraje no puede hacer los tamales porque no se van a cocer. Yo estuve en una fiesta donde no se cocían, y todo el mundo esperando los tamales en un pueblo, y de pronto alguien dijo, no, es que la cocinera estaba muy enojada. Total que la solución fue que todo el mundo le fue a cantar a los tamales a la cocina, y los tamales se cocieron inmediatamente. Y entonces lo vive uno día con día, y nadie se pregunta ni se está cuestionando si es real, no es real, si es magia, si no es magia. Eso pasa, ¿no? Pues todo eso es lo que llamaríamos magia natural. El final, sin embargo, es un poco sorprendente. Yo creo que se aparta del tono del resto de la novela, y en la película pasaba lo mismo. Es este final medio místico, o religioso. ¿Qué nos puedes decir de este desenlace, que a mí me sorprendió? Mira, yo pienso que de pronto sí hay gente que me dice, bueno, pero ¿cómo? Yo pienso que está también en toda la tradición, en toda nuestra tradición, que un amor de ese tipo no tiene cabida en el mundo, ¿no? El amor del más allá, ¿no? Tiene que estar más allá. Y yo pienso que sí tiene que ver con la novela, en el sentido de que se están hablando de cosas que existen aunque no se vean, ¿no? De una energía amorosa que no puede, tan grande que no puede desaparecer de un momento a otro, ¿no? Hay toda una purificación y toda una permanencia. Serán ceniza, más tendrán sentido, que dice el soneto de Quevedo, ¿no? Tenemos muy poco tiempo. ¿Quieres, Raquel, hacer una última pregunta muy breve? Bueno, quería que comentaras un poco sobre el gringo de la película, o sea, novela. John Brown, una palabrita nada más, no tenemos tiempo. Yo pienso que es el personaje que hace un balance perfecto entre la razón y la emoción. Sí, creo que estamos ya al límite.
vamos a decirle adiós a Laura. Muchas gracias, Laura, por estar con nosotros. Ha sido un gran placer tenerte charlando con Cervantes. Y ustedes, el público, recuerde que los libros no muerden. Ni duermen. Bueno, esperamos que en el próximo programa vuelvan a estar con nosotros. El Instituto Cervantes, coproductor de este programa, es una institución sin ánimo de lucro que tiene como misión difundir la lengua y la cultura de los pueblos hispanohablantes. Les invitamos a visitar su biblioteca, que está abierta de lunes a viernes desde las 10:30 a las 5:30. Para más información, llamar al 212-689-4233. 3, 2.